Hola, soy Deyanira Álvarez y te explicaré el paso a paso para solicitar tu visa de turista. Si planeas viajar a Estados Unidos, es necesario que cuentes con una visa. La visa de turista, conocida como visa B2, te sirve para hacer compras, conocer lugares y visitar amigos o familiares. El primer paso para solicitarla es contar con pasaporte vigente. El Departamento de Migración te dará permiso de permanecer en Estados Unidos hasta la fecha de expiración o un máximo de 6 meses. Después, deberás llenar el formato DS-160. Para obtenerlo, ingresa a la página seac.state.gov/GENNIV/. El formato cuenta con 13 secciones, en donde se te preguntará sobre tu vida personal, laboral y familiar. La información que otorgues en esta solicitud le ayudará al gobierno estadounidense a decidir si eres apto o no para obtener la visa, por lo que es muy importante que lo llenes de manera personal. Cuando lo completes, imprime la página de confirmación. Luego, necesitarás crear una cuenta en el sistema de citas para solicitante. Ingresa a la página mexico.usvisa-info.com, da clic en solicitar e ingresa los datos que te piden como nombre y correo electrónico. Después de crear tu cuenta, el sistema te dará acceso a la forma para realizar el pago en una sucursal bancaria. No se aceptan pagos con tarjeta de crédito. El cuarto paso es solicitar tus citas en la página donde creaste tu cuenta. La primera cita será en el Centro de Atención al Solicitante, mejor conocido como CAS, para la toma de fotografía y huellas. La segunda, el embajado consulado más cercano para la entrevista con un oficial consular. Debes agendarlas en días diferentes. También seleccionarás la manera y el lugar de entrega de tu visa. Puedes elegir entre dos opciones, ir por ella al Centro de Atención a Solicitantes o por mensajería a través de DHL. En el día que seleccionaste, preséntate al CAS con tu pasaporte vigente, la página de confirmación del formato DS-160, la hoja de confirmación de la cita y el recibo de pago de la visa. En la segunda fecha que elegiste, te presentarás a una entrevista en la embajada o consulado. Este paso es obligatorio para las personas que piden la visa por primera vez, aquellos que no la renovaron por más de 10 años, a los representantes de los menores de 6 años y mayores de 80 años, o cualquiera que el Departamento de Estados Unidos seleccione. En caso de ser candidato a entrevista, no olvides llegar temprano y vestir adecuadamente. Deberás llevar contigo pasaporte vigente, hoja de confirmación del formato DS-160 y el recibo de pago de la visa. Opcionalmente puedes llevar otros documentos que te ayudarán a comprobar lazos con México, como son pruebas económicas, estados de cuenta, cédula fiscal, documentos de impuestos y pruebas de empleo, como son recibos de nómina, credencial de la empresa o carta del Departamento de Recursos Humanos. Recuerda que estos documentos opcionales pueden o no ser revisados por el oficial consular y que si tu visa es negada, te deben informar las razones. Una vez que tu visa fue aprobada, no existe una fecha exacta de entrega, porque el tiempo de verificación de la solicitud de visa e impresión varía de acuerdo a cada solicitante, aunque en promedio son de 3 a 4 semanas posteriores a la entrevista con el oficial consular. Se te notificará por correo electrónico cuando esté lista o puedes darle seguimiento en la página donde creaste tu cuenta, para saber cuándo recogerla en el CAS o en el DHL que hayas elegido.